con nosotros el conciliador José Andrés Chumá. Vamos a ver qué es lo que él puede hacer el día de hoy por ustedes. Buenas noches, conciliador. Buenas noches, Andrea. Buenas noches a cada uno de ustedes el día de hoy. A ver, conciliador, ellos tienen ya una conciliación, ¿verdad? Del año pasado. Así es, Andrea. Conforme tú lo has graficado, tienen un compromiso establecido y sobre el compromiso ellos han redefinido algunos temas, pero de manera inexacta. Es decir, creo que ayudaría mucho, por ejemplo, si él da 600 soles de pensión y en el documento dice 300, establecer lo que realmente él va a cumplir y delimitarle el régimen de visitas para que pueda existir una mejor comunicación entre ellos y así evitar estos roces. Procuraremos a través de la mesa de conciliación redefinir algunos puntos que los ayuden a entenderse mejor y lo podemos hacer el día de hoy. Perfecto. Entonces yo los quisiera invitar a los dos. ¿Ustedes están de acuerdo en llegar a una conciliación? Claro, sí. Perfecto. Entonces, conciliador José Andrés Chumán, Melisa y Juan Carlos van a salir del set, van a conversar con usted, van a tratar de llegar a un acuerdo. Yo sé que esto no es tan rápido, pero lo vamos a hacer el día de hoy. Demora su tiempo. Y lo que sí te quisiera pedir, Melisa, que aceptes la ayuda psicológica de la doctora Marisol Pinedo. Creo que lo necesitas tú, lo necesitan tus hijos. Sí. Para que puedas liberarte de este dolor y vivir sin resentimiento. Yo les quiero agradecer a los dos por la confianza. Ya la viste, Scarlett, cara a cara. Yo creo que ya no hay más nada que decir. Ya Scarlett verá si quieres seguir al lado de Juan Carlos. Y yo sí te pido que trates de rehacer tu vida al lado de tus hijos. Gracias. Y te deseo de todo corazón. ¿Cuántos años tienes? 27. Uy, me olvídate. 27 años. Deseo que con el tiempo encuentres ese gran amor que todos merecemos. Gracias. Gracias. Gracias, Rafael, por haber estado aquí. Gracias. Gracias, Scarlett. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Le deseo todo lo mejor. Gracias, conciliador José Andrés Chumán. Yo ahora sí me tengo que despedir. Recuerden algo, que nunca es tarde para volver a comenzar. Nos vemos mañana. Muchas gracias.